Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Como ya es habitual, nosotros siempre impulsando la sostenibilidad en el marco de esa Agenda 2030. En función de aquello, hemos traído a nuestro set de grabación a dos expertos agrónomos de la sostenibilidad. Ellos son Yuri Navarrete Tomalá y Alipio Jaramillo Aguayo. Ellos son miembros de la Fundación Galo Plaza Lazo, que agrupa a los graduados, a los que fueron estudiantes y se graduaron en el Colegio Técnico Agropecuario Galo Plaza Lazo de Daule. En virtud de ello, eh, en redes sociales pudimos observar en días anteriores una interesante nota que... Eh, daba cuenta del proyecto que se encuentran implementando y del cual vamos a estar conversando en este tiempo. Bienvenido, Yuri, bienvenido Alipio, gracias por hacer un espacio en su agenda, un poco por hablar con relación al tema de voluntarios por el agro, porque efectivamente eso es lo que ustedes hacen eh, permanentemente. Yuri, primero y luego Alipio en, en esa interacción. Adelante, Yuri. Gracias, John, por la invitación a tu programa, eh, por tomarnos en cuenta. Efectivamente, el voluntariado. Sí. El voluntariado es muy bonito, eh, principalmente porque ayudamos a las personas del campo. Por lo general, la mayoría de las fundaciones, instituciones benéficas, trabajan en la parte de desarrollo. Claro. ¿No verdad? Y también en la parte de siembra de árboles, huertos comunitarios. Claro. Pero va, generalmente va dirigido en la parte rural. Yeah. En, en la comunidad, en los parques, en las iglesias, claro. en las carreteras. Claro. Pero trabajar en el área rural de, de, eh, directamente casi nadie lo hace. Muy bien. Bienvenido a limpio Voluntarios sí. por el Abremo. Bueno, una felicitación al ingeniero Franco por habernos invitado. Eh, en realidad el voluntariado es sin costo. Sabemos claro. eh, personas que estamos incluidas en, este, en esta actividad y estamos haciendo algo que lo que dice Alexis la mayor parte de las actividades de muchas fundaciones hacen, lo hacen en, en la zona urbana huertitos cuestiones por el estilo claro pero muy poco están haciendo trabajo de generación y transferencia de tecnología en el campo con los agricultores y con los pequeños agricultores exactamente así como lo dice Jalipio efectivamente para el que recibe el beneficio no hay un, ninguna inversión económica sin embargo sí tiene en algún momento determinado Bien, que en, utilizarse emplearse recursos claro. y esos recursos tienen que ser provistos pues de alguna fuente Así es. en este caso Yuri eh, la fundación Galo Plaza Lazo que ha venido en un momento determinado apoyando desde sus inicios a todo este voluntariado en el agro eh, con qué instituciones se ha aliado para apoyar ese bueno este, el proyecto que nosotros tenemos planificado y que pensamos llevarlo a cabo eh, queremos invitar, o estamos invitando a instituciones como es eh, a los chicos ya. De la, del Club Leo ya. que pertenecen del, al Club de Leones, de Leones tanto ya, de Daule ya. como de Santa Lucía ya. para que nos ayuden y ellos también participen claro. en la siembra de los árboles que tenemos claro planteado. Quiere decir que una primera institución que va a continuar el apoyo eh, del voluntariado por el agro, en este caso sería el Club de Leones ¿no? Exactamente ya. Y también la empresa privada limpio en algún momento determinado, pues también tiene que sumarse a este esfuerzo que, eh, pues, va mancomunado a proteger, eh, en este caso, el ambiente, ¿no? Sí, de hecho llamamos, eh, como dice cordialmente, a las empresas que, que quieran colaborar con la institución, sí. porque prácticamente es un, un trabajo en base al esfuerzo de los socios de la fundación. Claro. Porque eh, acá no hay recursos de internacionales. Queremos despertar, inclusive, interés de, de, del Ministerio de Medio Ambiente claro. a, a que participe con nosotros. Si quieren participar, les damos la, la, la bienvenida porque sí. este sería un proyecto pionero de la Fundación. Claro, claro, porque el, sí. el, el resultante es pues eh, eh, la suma de claro. todos los, los es. esfuerzos en entonces, ese sentido. ¿no? Entonces, y, en, y en esa línea es importante ver que eh, ustedes, como Fundación Galaplaza Lazo, justamente vamos a estar hablando ya un poco más. En detalle, en el segundo bloque, eh, se han preocupado por atender principalmente pues, la zona rural, Yuri. Eh, sí, mira, en el recorrido que hicimos nosotros fluvial desde el puente Manif en Daule mm -hmm. hacia Laurel, nos pudimos dar cuenta de que en toda la ribera del río hay muchos árboles sí. que lamentablemente están ahí haciéndose fuerte, mm -hmm. con sus raíces desnudas, mm -hmm. ya prácticamente por caerse. Mm -hmm. Y vemos que algunas zonas, algunas vastas zonas, no tenemos árboles. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros queremos llegar, a, a reforestar claro. y a comprometer a la ciudadanía que vive por ahí uh -huh. a que nos ayuden a mantener esos árboles, porque de nada valdría sembrar y dejar botados los árboles ahí. Claro, y justamente allí eh, acaba de mencionar Yuri algo interesante, este, Alipio, el hecho de que la comunidad haga conciencia y apoye la iniciativa. Sí, de hecho, la comunidad... Eh, hay mucha gente que está interesada porque eh, en, en, en el campo esta actividad no se ve, entonces ellos no solamente se interesan eh, por, por la cuestión económica, sino también por la cuestión de, de conservación de, claro. de, su, de su lugar, inclusive eh, hay nuevas especies que ellos no tienen, uh -huh. por ejemplo un, un roble no. o una caoba. Se le hace algo nuevo y bien. ya ha habido instituciones hace 20 años, eh, otras fundaciones hicieron reforestación, ah, se ven los resultados, bien. pero son, eran son pequeños flechazos claro. y, 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 y terminó ahí. Nosotros queremos institucionalizar el, el proyecto de reforestación, Qué no solamente en la ribera de, 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 de La Orelia, en el río Pula. Sí. Eh, queremos hacer otro evento el próximo año, si es posible, desde Santa Lucía, Dable por el río, Dable claro. eh, exclusivamente en eso, por el Río Grande. En eso, Alipio, vamos a tener sí. luego en el tercer bloque de hablar el futuro, y ahí es precisamente donde vamos a okay. retomar esa, esa temática. Estamos conversando con Yuri Navarrete Tomalá y Alipio Jaramillo Aguayo. Ellos son agrónomos eh, que trabajan por la sostenibilidad, son voluntarios por el agro, son miembros de la Fundación Galo Plaza Lazo. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos conversando sobre voluntarios por el agro con los agrónomos eh, que trabajan en la sostenibilidad, Yuri Navarrete y Alipio Aramillo. Ellos son de la Fundación Galo Plaza Lazo. Yuri y Alipio, por favor, nos gustaría que nos comenten al respecto de cómo eh, nació la Fundación Galo Plaza Lazo, cómo está estructurada y todos los pormenores. Bien. Eh... La Fundación Galo Plaza Lazo. Sí. Antes de fundación, nos agrupamos en asociación de egresados yeah. del Colegio Técnico Agropecuario Galo Plaza Lazo. O sea, un yeah. grupo de compañeros que salimos del colegio, yeah. y vimos la necesidad de unirnos para ver qué podíamos hacer, en, primeramente, en beneficio de nuestros compañeros. Muy bien. Más o menos en el año 85, nos reunimos y formamos la asociación. De egresados del Colegio Galo Plaza Lazo. Yeah. ¿Qué hicimos en esa, en esa vez? Con los pocos conocimientos que teníamos y de los que teníamos más experiencia yeah. en este tema, comenzamos a dar clases a nuestros propios asociados y a refrescar yeah. conocimientos. Claro. Por ejemplo, yo, que en aquel tiempo manejaba lo que era topografía, comenzamos a darles eh, recuerdos de, de que cómo, se, cómo funcionaba el nivel. Claro cómo era el, el, el equipo de topografía, claro, hacer claro. mediciones, yeah. para recordar. Claro, justamente para luego ponerlo eh, en práctica en los mismos emprendimientos propios, ¿no? porque muchos eh, de los graduados pues, son eh, agricultores, emprendedores. ¿no? ¿Qué nos puede decir Alipio de, sí. esa, de esa historicidad? Sí, desde el año 85, como dice Alexis, eh, habíamos comenzado con una asociación de agrónomos yeah. egresados, y de ahí... Eh, eh, comenzamos a hacer cursos, seminarios e inclusive esos cursos, seminarios, eh, eh, habemos profesionales que tenemos nuestra propia empresa, como en ah, el caso de Alexis tiene una empresa de riego, yo tengo bien. una empresa de producción de abonos orgánicos ah, muy bien. registrados, bien. con productos registrados inclusive. Qué bueno. Entonces, eh, muchos profesionales eh, se ubicaron en grandes empresas como en exportadora de banano sí. Son, te, eran técnicos digo eran porque algunos ya, ya fallecieron inclusive Ajá. ahora último en el COVID fallecieron algunos profesionales entonces la asociación de agrónomos eh, eh, fue como para ir ubicando a los profesionales claro. en ciertos trabajos como, como, como irle haciendo un, un acompañamiento un, luego sí. un seguimiento posterior. y además mm -hmm. ellos iban actualizando conocimientos con, la, fundación de, eh, con claro. la asociación de agrónomos para poderse colocar en los eh, en los diferentes, en, espacios, en laborales, diferentes ¿no? espacios laborales espacios laborales hasta el 2001 no. eh, me acuerdo el, el, el 8 de el, el 14 de, de marzo, ¿no? de marzo eh, del 2001 Vino la idea de formar una, una institución claro, que dé servicio ya una a una se personalidad jurídica. Yeah. Logramos mm. nosotros obtener la vida jurídica el 20 de agosto del 2001. Ajá. Como Fundación de Desarrollo y Transferencia de Tecnología con 18 socios. 18 iniciales, 18, 18 fundadores. ¿no? 18 fundadores. Yeah. Por qué con 18? Nosotros en la Asociación de Agrónomos teníamos hasta 120, 150, pero yeah. cada quien, como dice, daba agua para su, su molino y, y, y yeah. se fue desinteresando. Entonces yeah. nosotros no que queríamos que los profesionales que estábamos incluidos ahí murieran. Yeah. Entonces formamos la fundación, pero la fundación ya no solamente con agrónomos, yeah. sino también con otros profesionales que puedan colaborar en la fundación. Muy Entonces bien. la Fundación de Agrónomos no es una institución afín al colegio claro. Galo Plaza Lazo es una institución independiente claro. tiene nombre de Fundación Galo Plaza Lazo por de donde nosotros partimos. el origen sí pero siempre acompaña pues, en todo caso y está pendiente sí, de las estamos actividades estamos pendientes ¿Sí? hemos estado en muchas ocasiones desde, hemos tenido conversaciones con el colegio Galo Plaza Lazo pero en la actualidad eh, hemos retomado nuestras actividades sí. y queremos refundar la Fundación ya. para Transferencia y, y, y Generación de Tecnología, como dice el, claro. el logo de la Fundación. Claro, en este caso entonces, Yuri, eh, tú que eres el presidente de este momento, eh, estás preocupado en eh, integrar más asociados a los que originalmente estuvieron eh, y que puedan en un momento determinado aportarse desde otras perspectivas. Efectivamente, o sea... Vamos a tamizar también a ciertos compañeros ah, que yeah. lamentablemente a veces no apoyan, ¿no? Yeah, claro. eh, Estamos por figurar a veces, muchas veces ahí. ¿no? Yeah. Pero no tenemos ningún beneficio. Entonces, claro. como dice Alipio, efectivamente, no solamente somos ingenieros agrónomos, yeah. como en mi caso, que yo soy ingeniero agrónomo, eh, también tenemos arquitectos, claro. abogados, yeah. de, toda de, de todas las ¿eh? profesiones. De todas las profesiones, porque es una fundación. Claro, obviamente, pero eh, tal vez el requisito sea o pudiese ser el que es graduado del Galo Plaza O sea, tiene la preferencia. Ah, tiene, ¿tiene la, pre ¿tiene la preferencia? Tiene ya, preferencia. Ya, ya, ya. Pero sí. en todo caso, en este momento estaría abierta estamos a todas las, a las posibilidades de, de, actualmente, de acompañamiento. Actualmente somos 13 socios que mantenemos la fundación, que estamos yeah. ahí. Yeah. Incolumne, estamos al pie de lucha. Yeah. Y después de todos estos dos años de pandemia, que prácticamente... Sí. Estuvimos, todo el mundo estuvo abandonado, claro, sin hacer nada. retirado, sí. Eh, retomamos eh, el camino. Ajá. Entonces, con el compañero Alipio me dijo, vamos a hacer este trabajo. Ya. Yeah. En beneficio. Claro. Nos unimos de nuevo con los compañeros, tuvimos la aceptación y estamos encaminándonos a eso. No solamente en este proyecto. Ya. Yeah. Tenemos eh, otros proyectos que tenemos en marcha. Ya, yeah, claro. Lógicamente, con la el profesionalismo que tiene cada uno. Dice, claro, Alipio, la especialidad dedico, del área de Yo ¿no? me dedico a lo que es yeah. jardinería, riego yeah. de jardines. Ah, muy bien. ¿Ya? Entonces, en base a eso, queremos ayudar. Claro. Justamente fomentar esto, Alipio, decíamos que es importante la el, el agremiación es el decir, que identificamos eh, la poten potencialidad que en un momento determinado una fundación o el alcance que podría tener una fundación en, ese, en esa misión eh, claro. social, que es algo muy muy loable. ¿no? Sí, lo que dice usted es la misión. Nosotros le habíamos, habíamos puesto a la Fundación Galo Plaza Lazo Generación y Transferencia de Tecnología. Ya, muy bien. Entonces, a, a eso vamos. lo De pronto, eh, cada quien hace, genera su tecnología. En el caso sí. de Alexis, el sistema de riego para huertos, para sí. jardines. Alipio Jaramillo, tecnología orgánica para agricultura. Muy bien. Y, y hay muchos... En el caso de Segunda alcancel está pendiente en la cuestión, por ejemplo, de la cuestión del transporte. Qué bien. Está mejorando la cuestión de señalética y todo eso porque trabaja en, claro. en el sindicato de choferes. Entonces, eh, el, el, el conglomerado Muy bien. y la cantidad de, de, de profesionales que tenemos hace que la fundación... Sea como eso, biodiversa. Claro, justamente eso es destacado y hablar de los proyectos a futuro es precisamente la temática del tercer claro. y último bloque, al cual vamos a retornar luego de unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por eh, su sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado al voluntariado eh, por el agro, voluntarios por el agro. Hemos estado conversando con Yuri Navarrete y Alipio Jaramillo. Ellos son agrónomos eh, graduados del Galo Plaza Lazo, el Colegio Técnico Agropecuario de Daule. Y están eh, integrados a la a Fundación Galo Plaza Lazo, que en este momento ejecuta varios proyectos. En favor eh, del ambiente, del desarrollo rural. Justamente para eh, conocer un poco de esa proyección, de todo ese andamiaje que tienen planificado, a partir de que ya de alguna forma estamos retomando esta nueva normalidad, la Fundación Galo Plaza Lazo está emprendiendo. Adelante, Yuri. Eh, nuestro principal plan de trabajo de este año sí. eh, la queremos hacer el 24 de noviembre. Ya. Yeah para las festividades de nuestro cantón, ya. nuestro querido cantón Daule, sí, sí. que cumple 201 años de cantonización. 201 años, ¿sí? No, 200, 200, 200 201 años. años, sí, porque son los cantones Así asociados Guayaquil. a Guayaquil, sí. entonces, queremos comenzar el 24 de mayo, con este, perdón, de, de noviembre con este pro, con este proyecto. Ya. O sea, y le van un, a hacer el lanzamiento El lanzamiento, ya. vamos a comenzar con 500 árboles a hacer la siembra en la ribera del río Pula. Ya. Ahí vamos a comenzar, con 500 árboles eh, cuyo costo y cuyo manejo va a ser exclusivamente por los socios de la Fundación. Claro, quiere decir que eh, de alguna manera, pues este arranque del proyecto eh, va a ser la, la tónica para que más personas puedan sumarse al mismo, ¿no? Y precisamente los habitantes de esta ribera del río, del río Pula, ¿no? Sí. Eh, hago un llamado a la gente que está a la ribera del río Pula, a la gente que siempre sintoniza también la televisión. Yeah. Y hago un llamado no solamente a los agricultores, sino también a las instituciones y personas que quieran participar, que está abierta la participación para sí. el 20, 24 de noviembre. Muy bien. Vamos a arrancar a las 7 de la mañana desde Laurel hacia Dable, no vamos a surcar. Vamos a llevar los árboles hacia la zona de, de Laurel y bajamos con las canoas, una canoa por cada ribera. Yeah. Y vamos a venir, como dice, eh, sembrando los árboles, presenciando nosotros mismos la siembra de árboles. Muy bien. Y este, uh -huh. conversando con los agricultores porque ya ellos están, como dice, pendientes, ya nos han visto una subida. Ya ustedes han ¿no? hecho a, el acercamiento, ¿no? El, el, el ¿no? Porque acercamiento. obviamente a los árboles en las fases la, iniciales hay que, hay que cuidarlos. Eh, mucho, hay que tener cuidado ¿no? más que todo. La fecha de, de la. De la plantación es estratégica, claro, porque estamos de 24 de noviembre a diciembre enero no, no tenemos mucho mucho tiempo para que se acerque el invierno porque claro. lo peor hubiese sido que vea nosotros sembrado en julio en, en, claro. en, en, en mayo entonces tenemos claro. un periodo de sequedad durante 6, 8 ocho meses entonces claro. la siembra es una fecha estratégica para el 24 hasta, hasta que comience el invierno eh, se puede mantener con dos o tres riegos muy interesante Yuri y qué especies se han identificado como promisorias para eh, este proyecto. Básicamente tenemos especies nativa, como decía eh, Alipio Caoba, yeah. Algarrobos, Samán, Samán Guachapelí. Guachapelí, todo otro tipo Fernan de Fernán Sánchez, Fernan Fernan. Sánchez que bien. queremos. Y estábamos pensando también en, en sembrar caña gadúa para yeah. que le sirva al agricultor como un sustento más. Claro. Para que pueda vender la caña y pueda tener un ingreso Claro. parte para ellos. Ahí claro. será interesante eh, dialogar con nuestros aliados estratégicos, por ejemplo la Fundación eh, Cerro Blanco, que pues, eh, promueve todas las especies nativas de bosque seco claro. eh, tropical, que son algunas de las que hemos estado mencionando, y también con el IMBAR, ¿no? El Instituto de Investigación y Desarrollo para el bambú y el, y el ratán. Sí. Eh, eh, hacer ese acercamiento, ustedes pues ahora a través de la, de la universidad, que pues también eh, los va a apoyar en esta loable labor y que eh, va a hacer pues que sea pues de un mayor de un mayor impacto. Qué interesante. Y aparte de este proyecto que ya arranca ahora el 24 de noviembre, ¿qué otros proyectos de desarrollo rural tiene previsto la Fundación? Huertos eh, orgánicos. Eh, estamos pensando hacer <coughs> huertos orgánicos. Yeah. Huertos orgánicos, eh, porque ya prácticamente en nuestros agricultores antes tú ibas yeah. y te vendaban por lo menos te brindaban comida, ¿no? sí, sí. Ahora usted va al campo y ya no hay nada. Yeah. Ya. ha no. perdido la cultura productiva. Eh, yeah. Hasta en las mismas ciudades, ¿no? El no tema bien. de la, por ejemplo, la, la agricultura urbana como tal, ¿no? Lógicamente, entonces yeah. queremos retomar esto, ¿verdad? Yeah. E incentivar a nuestros agricultores sí. a hacer su pequeña huerta para que ellos tengan sus productos de la mesa diaria. Yeah, muy bien. Y se sustenten ahí y, ¿por qué no decirlo?, también puedan venderlo el exceso. Yeah. Claro. O, venderlo, o procesarlo, no hacer procesarlo. una industria casera, no. Ya. Entonces eso es uno de los otros proyectos que tenemos y conjuntamente con Alipio ya. me comentaba el otro día de que hay un grupo él es de, del Oriente ya. ya y querían quieren comenzar a sembrar arroz allá. Oh ya, muy bien. Entonces nos estaban pidiendo a través de la fundación mm, yeah. que si podríamos ir a dar allá seminarios sobre arroz ah, para comenzar allá ellos a sembrar arroz qué bueno qué bueno limpio y qué más eh, otro proyecto a futuro sí se ese, tiene? ese el siguiente proyecto es bastante sostenido el proyecto de, eh, nosotros vamos de una zona arrocera donde la gente no sabe sembrar arroz ah o sea, muy bien eh, nos han pedido semillas muy estamos bien. Eh, coordinando con algunos amigos en, en Morona, Santiago, en Sevilla, Don Bosco, en la zona de, de, de Morona, donde se dice siembra arroz. Entonces pensamos de instalar unas parcelas demostrativas con diferentes variedades. Esa es parte del de, 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 de accionario de la fundación que vamos a dar una mano yeah. y que no es una actividad exclusivamente zonal. Yeah. Entonces ya nosotros... Abrimos los brazos sí, hacia personas que prácticamente están queriendo hacer una actividad y ven que el cultivo de la red es una, una actividad claro. que, por ejemplo, usted en el Oriente encuentra a 50 dólares, 60 dólares el, el arroz. Acá en W usted encuentra 18 dólares. Claro. Entonces, Interesante. Eh, 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 Interesante. Por ese lado, proyección. vamos eh, eh, haciendo una nueva proyección. Hemos comentado eh, y puede ser que en unas dos o tres semanas muy bien. vamos a hacer el equipo de la fundación que somos. Eh, ocho personas, los Muy técnicos bien. encargados, hacer una visita exclusivamente a la zona donde vamos a, a emprender el nuevo proyecto. Muy bien, sí. pues bueno, les agradecemos a ustedes por su tiempo, por su buena predisposición en compartir su proyección como tal. A Yuri y a Lipio les deseamos el mayor de los éxitos en la Fundación Galo Plaza Lazo y en todos los proyectos que se están eh, emprendiendo. Y van a tener el respaldo de este programa, Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo y Agrocatólica, Revista Radial de Agroecología, para hacerles el acompañamiento y el seguimiento y el apoyo que se requiere para que el impacto sea mayor. Muchas gracias a ustedes también, compañeros, amigos, eh, por seguirnos semana a semana, por eso me gustan en las redes sociales y esas llamadas eh, telefónicas y correos electrónicos a nuestro departamento de producción. Muchas gracias. Esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, que estén muy bien.